Hola a todas, amigas y amigos, bienvenidos otra vez a este segmento de Cazadores de Fake News. He estado viendo por las redes sociales, por Facebook, por otros lados, por WhatsApp, han compartido una noticia donde hacen mención a la captura de la mamá de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, la monachita, en República Dominicana. Una donde se dice que le encontraron 1.3 millones de dólares en efectivo y que había quedado detenida. Señoras y señores, esto que se riega en las redes sociales, ustedes se preguntarán, ¿será verdad? ¿Será mentira? Bueno, aquí les traigo la respuesta. Esto, señoras y señores, es una... fake news. Sí, señoras y señores, esto es una noticia falsa que está rodando por aquí, por allá, por WhatsApp, por todos lados, y es totalmente errónea. La madre, lo que dice el tuit es: madre de Delcy Jorge Rodríguez fue capturada por la policía de República Dominicana con más de un millón en efectivo, un millón de dólares. Va rumbo a la justicia estadounidense por la CIA. Esa noticia es totalmente falsa. La señora Delcy Gómez, madre de los hermanos Rodríguez, no la han capturado nunca, ni en República Dominicana. No la han capturado ni con ningún millón de dólares, ni con uno siquiera. Ni la han enviado a los Estados Unidos, como asegura el tuit. Este fake news se produjo luego de que el pasado 26 de junio del año 2019, estamos hablando ya de 2 años atrás, las autoridades de República Dominicana detuvieron a 3 personas provenientes de Venezuela que llevaban entre las 3 1.3 millones de dólares. La noticia es cierta. Lo que no es cierto es la persona. Entre las personas detenidas está una de nombre Estela Gómez de Rodríguez. Escuche, Estela Gómez de Rodríguez, la cual tiene un nombre parecido a la madre de los Rodríguez, que se llama Delcy Gómez de Rodríguez. ¿Ok? ¿Escucharon? Estela Gómez de Rodríguez y la mamá de Delcy se llama Delcy Gómez de Rodríguez. Se llama igual que la hija, Delcy Gómez de Rodríguez. La que detuvieron en República Dominicana se llama Estela Gómez de Rodríguez. ¿Ok? Por lo tanto, la información que la ha compartido muchas veces Resistencia 350 es totalmente falsa, señoras y señores. Bien, así que yo sé que todos quisiéramos verlos a todos entre rejas, pero no podemos difundir mentiras, porque así es cuando la gente pierde credibilidad en la oposición. Atentos con eso. Bien, hasta aquí la información de este cazador de fake news. Dime si te gusta este espacio, regálame un like y comenta. Hasta una próxima fake a descubrir.